En el municipio de Rosso se llevó a cabo el encuentro departamental del adulto mayor, donde participaron delegaciones de 38 municipios de la región. Este es un programa que se realiza cada año en diferentes municipios del departamento, donde los 42 municipios traemos 7 representantes y en artesanías, cantos, como ves, pues todos los municipios tienen stand y aquí venimos a participar por un buen premio para nuestra población adulta mayor. Estamos muy bien representados, tenemos manualidades en madera, tenemos manualidades en canastos pradereños, tenemos manualidades en bordados, tenemos en anillos artesanales, en monedas de 25, tenemos todo lo que es manualidades de bordados, todo lo que es canastería, todo lo que es pintura, muñequería, y sé que vamos a llevarnos el premio para nuestra población adulta mayor. Yo fabrico unos carritos de madera, ¿no? Deportivos, esos carritos entallados a mano, con herramientas, claro, especial para trabajarlos. Tengo una mula hecha que llevo, me demoré un año haciéndola. Los anillos los trabajo rústicamente. Yo no tengo motor ni tengo nada. Uso es martillo muy pesado, limas, lija, cortadores para hacer los dibujos de los anillos. Trabajo la moneda de 25, la moneda de plata y hago manillas y hago, mejor dicho, lo que me venga en la imaginación, en la cabeza, eso hago yo. De verdad estamos felices, uno, de tener a Pradera presente en este evento tan maravilloso de personas mayores de todo el departamento del Valle del Cauca, en el cual ellos traen sus artesanías, traen las cosas que ellos hacen con sus manos, y adicionalmente bailes, poesías, obras de teatro, y tenemos un jurado muy muy especial que escogerá unos cuantos grupos para que nos representen al Valle del Cauca en San Andrés a nivel nacional. El stand de Pradera fue visitado por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y quedó gratamente impresionada por las muestras que encontró. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes. Qué rico que hayan venido a mostrar todas esas cosas lindas que hacen allá en los municipios. Felicitaciones a todos y que sigan pues así por ese camino, que con eso hay más jovialidad, más alegría, más amor, más de todo. Así que felicitaciones. Él realiza anillos con monedas. Trabajo manual, no utiliza nada de máquinas, solamente herramientas manuales. Pero no se ponen negros. Los hace con las monedas de 25, trae la herramienta, talla de una vez manual aquí, hace de una vez con tornillos y talla la moneda y la hace aquí manual. Tenemos también una artesana de 75 años. Trabajo de tejido. De tejido que borda todas estas bordadas. Para que vea que no solamente en Cartago, también en Pradera, vea. ¿Qué es? Una mula. ¡Ah, una mula! ¡Qué belleza! La licorera. Esa licorera está súper. Esa virgen es espectacular. Bueno. Es guadalupana. Los visité uno por uno para saber qué hacía cada municipio, las personas de la tercera edad, nuestros abuelos. Eso nos demuestra que ustedes no es para dejarlos a un lado, que ustedes nos pueden enseñar y mucho a nosotros, a los niños, a los jóvenes, a nosotros que estamos ahí como entre medio, como en que no estamos tan jóvenes, pero tampoco estamos con tanta edad. Yo creo que eso es lo que debemos de aprender de ustedes. Los felicito de verdad por todo ese trabajo que hacen, por estar todos los días más productivos. Eso es lo que necesitamos, que tengan alegría, que tengan amor, que jueguen, que se animen, que puedan compartir con sus amigos, compartan esos juegos que hacen en cada uno de los municipios. Así que de verdad, un saludo muy especial. Un beso grande a todos ustedes y los queremos mucho. En todas las muestras, les recordamos que hubo un jurado aquí y hubo otro jurado que se movió por todas las muestras, que estuvieron observando el trabajo de todos y cada uno. Quisiéramos llevarlos a todos porque sus muestras son muy bonitas,
son hermosas y son representativas del trabajo. Arnulfo Luna de Pradera. Arnulfo Luna de Pradera. Y véngase acompañado de Álvaro Mera, también de Pradera. Oiga. Arnulfo Luna y Álvaro Mera. El famoso Kirriquiquí, a música de fin de año, decembrina. Aquí está don Silvio Henao, y esto que suena así, directamente del municipio Dulce de Colombia, Pradera Valle, suéltelo maestro. Vengo aquí a requitear de la muchacha de Pradera, de la vengo a arrastrar. Si ella me dijera que le haga el kirriquiquí, me sentiría orgulloso y a mí me kirriquiquí. Le saco kirriquiquí, le saco kirriquiquí, le saco kirriquiquí, le saco kirriquiquí. Orgulloso de hacerle kirriquiquín, yo le hago kirriquiquín, yo le hago kirriquiquín, yo le hago kirriquiquín, yo le hago kirriquiquín.